Entremos ahora al cuarto punto, a la cuarta unidad, donde vamos a ver feminismo, decolonialidad y democracia contrahegemónica. Y entremos de una vez a Negri, perdón, a Agamben y Cissé, la democracia autoritaria, el estado de excepción como paradigma de la democracia. Dos autores han abordado la democracia autoritaria. Sin duda, primero Agamben y el otro también, aunque la reflexión de Zizek es mucho más amplia, Slavoj Žižek, como se le dice. Aquí en nuestro contexto, Zizek. ¿Sí? ¿Sí? Agamben es otro filósofo italiano. A mí me gusta de los italianos, a diferencia, por ejemplo, de los franceses que se vuelven tan discursivos, incluso podríamos decir que de los alemanes que se vuelven tan ladrilludos. Me gusta de los italianos los sugestivos. Los italianos no son así como de mucha profundidad. Pero sí son de muy particulares relaciones. ¿Sí? Alguien decía que ser inteligente es la capacidad de relacionar, no la capacidad de ser profundo. ¿Sí? El profundo puede ser un erudito que ha leído mucho, pero inteligencia es la capacidad de relacionar. Bueno, yo siento que ese ethos italiano filosófico relaciona, ¿sí? Relaciona. Y puede también ser profundo. No estoy diciendo que no pueda ser profundo. Incluso cuando ya se ponen muy profundos, ya se ponen hartos, ¿sí? Y como esos textos de los franceses que no acaban nunca, ¿no? Ellos como que piensan y repiensan. Y argumentan y se contraargumentan ellos mismos y ¿sí? Estos capítulos duran todo un libro. Los italianos no. Entonces, Agamben, filósofo, creo que es filólogo, empieza a Es interesarse. abogado, creo. ¿Ah? Es ¿Perdón? abogado también. Es abogado. Pero Agamben. después se vuelve filólogo también. Sí, pero no me deje de lado que es abogado, que tiene formación en derecho, porque se le nota demasiado a la hora de escribir. Claro, porque entre otras es el que además rescata todo el derecho romano, que ha sido lanzado a la caneca en todos los programas de estudio. Homo Sacer. Sí, es básicamente una relectura del derecho romano. Eso que antes era obligatorio. ¿Usted vio derecho romano, profesora Hincapié? Sí, señor, yo vi dos niveles de derecho romano, primer y segundo semestre, y ahora está como una electiva de tres créditos, la dicta Luis Alfonso Rojas Rostrosillo, quien fuera compañero mío de pupitre. La dicta los sábados de 7 a 10 de la mañana, si no estoy mal, como una Ah, electiva. pues qué interesante. Sí, fíjense, esa fue una materia que salió de los planes de estudio, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, Agamben, ¿sí? Se acerca al concepto de biopolítica, al estado de excepción de Smith, a partir de una relectura de Hannah Arendt. Entre otras, ayer me vi la película de Hannah Arendt. Que dan en el canal Europa. Muy interesante. Su concepto de la banalidad del mal, muy interesante, muy interesante. La verdad, yo no he sido un lector de Hannah Arendt en profundidad, pues conozco pues generalidades, pero ese concepto de la banalidad del mal
Es realmente muy interesante, muy sugestivo. Eso lo trabajamos en biopolítica, profesor, a propósito de la publicación sobre Adolf Eichmann en Jerusalén, criminal de guerra juzgado en Jerusalén. Que es el libro que ella escribe como corresponsal de New York, de la Times. revista New Yorker. Es una revista, digamos, emblemática de Nueva York, una revista crítica, ¿sí? Cuando ella es profesora en The New School, creo que es profesora de The New School, que es la escuela que fundan inicialmente Horkheimer y Adorno, cuando van a Estados Unidos, cuando huyen del nazismo y llegan a Estados Unidos, ella es profesora, creo que ahí, ¿sí? Entonces, Agamben también retoma a Ana Arendt y trabaja esa relación entre derecho, vida y poder soberano. Nuda vida es un concepto, yo no lo voy a profundizar mucho, voy a dejar que la profesora hincapié cuando dé biopolítica, pues si quiere lo profundice. Pero Homo Sapiens básicamente es, digamos, la relación que se puede establecer entre la relación muy conflictiva, muy paradójica, entre el hombre sagrado, que es además una figura del derecho romano, ¿sí? El poder soberano, visto ya en la modernidad, el Leviatán, y el concepto biopolítico de nuda vida, ¿sí? Es esa relación conflictiva entre estas tres dimensiones, entre estos tres conceptos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el hombre sagrado, ¿y quién hoy no es hombre sagrado? Por eso este es otro autor que habría que leer en derecho constitucional, ¿sí? ¿Pero qué lo van a leer? Les confronta todo él, ¿sí? Su dispositivo de derechos fundamentales. Pero lo que está tratando de decir Agamben es, hoy que somos el Homo Sapiens, hoy que hemos encumbrado los derechos humanos, ¿sí? Hoy que, ¿sí? Lanzamos el grito en el cielo cuando son vulnerados los derechos humanos, ¿sí? De cualquiera o de cualquier comunidad, ¿sí? Pero en el momento en que el poder soberano necesita sacrificar al hombre sagrado, lo sacrifica. Lo que ustedes ven ahí es el cuadro en el cual todo el Senado romano asesina al César. Primer cuchillazo se lo pega a Brutus, el que era el alumno, el discípulo, ¿sí? Del César. Pero después todos lo apuñalan, ¿sí? Todos lo apuñalan. Y César, en la famosa obra de Shakespeare, dice, sí. Le dice a su discípulo, pero tú, ¿sí? Que después va a ser la anécdota de Borges, que dice, bueno, si eso lo tradujéramos al, pero tú, Brutus, si eso lo tradujéramos al porteño de Buenos Aires. César le diría, pero che, ¿pero qué hiciste, che? Entonces, el Homo Sapiens es cualquiera que puede ser sacrificado. Es el chivo expiatorio. A ver, compañeros, ¿de dónde viene el concepto de chivo expiatorio?
del derecho romano. Chivo expiatorio. Yo creí que nos lo habíamos inventado nosotros, ¿sí? Por lo del chivo. Pero resulta que es una figura del derecho romano, como el Homo Sacer. Cuando la sociedad se ve enfrentada a un gran peligro, pues acude al chivo expiatorio. ¿Y quién es el chivo expiatorio por excelencia? Pues el Homo Sacer, el hombre sagrado, el que se suponía que era insacrificable y que sin embargo cualquiera puede sacrificar. ¿Sí? Por eso los derechos humanos son una farsa. A la hora de la verdad son una farsa. Porque si el Estado tiene que matarlo a usted por cualquier motivo, ¿sí? Con cualquier justificación del Estado, lo mata. El Homo Sacer queda convertido en cadáver. El chivo expiatorio. Ahí está este Dylan, el chivo expiatorio. Este fue el chivo expiatorio. Maten a uno para que aprendan, ¿sí? Para que no lo hagan más. El chivo expiatorio. Y por eso de ahí viene el otro libro de Agamben, ¿sí? El campo de su concentración, la sociedad como campo de concentración. Porque en el campo de concentración ese Homo Sacer, ese que ustedes ven ahí, ¿sí? Que es el judío, pero que representaba a toda la humanidad, quedó reducido a nuda vida. Quedó reducido ni siquiera a bios. A Zoe, ¿sí? Quedó menos que la animalidad. Y lo que muestran en los juicios de los criminales de guerra, lo que muestra Hannah Arendt en los juicios de Eichmann, ¿sí? Eso que ella va a llamar la banalidad del mal. Es que los asesinos eran unos mediocres burócratas. Ni siquiera tenían conciencia de la maldad. Eran unos pobres burócratas. Burócratas siguiendo órdenes. Burócratas queriendo cumplir órdenes. Y fueron ellos los que redujeron a estos seres humanos, Homo Sacer, a menos que animales. Pero es lo mismo que ustedes ven en los parques. Cuando empiezan a gritar, Camilo, Camilo, Camilo. Y uno dice, ¿y dónde está Camilo? Camilo es un perro. Cuando la gente le pone nombre de personas a los perros y trata mejor a los perros que a las personas. Consienten al perro como una persona y desprecian al indigente menos que un perro. Y le ponen nombre de persona al perro. Entonces el Homo Sacer lo vivimos permanentemente. No solo es la autoridad del Estado que nos degrada como en un campo de concentración, sino en la cotidianidad nos autodegradamos como sociedad. Humanizamos a los animales y animalizamos a los seres humanos. Por eso lo que queda de Auschwitz, queda todo de Auschwitz.
que era el campo de concentración, el campo de concentración institucionalizado, el campo de concentración constitucionalizado, y los guardas son los constitucionalistas. Podríamos decir, y me perdonan, que el constitucionalismo liberal lo que busca es que el campo de concentración esté bien organizadito, que cumpla las reglas. Eso es lo que va a decir Agamben. Esa es la crítica de estos autores a esa farsa que muchas veces es el constitucionalismo liberal. El estado de excepción se normaliza. La biopolítica se vuelve administración de la vida. Administración constitucional de la vida. Y la figura del musulmán. El musulmán lo están viendo ustedes ahí. El musulmán no es porque sean musulmanes, eran judíos. Pero se los llama musulmanes porque llegó a un momento en que ya eran menos que bios y que zoe. Eran menos que todo. Eran menos que animales. Ya no tenían ni siquiera fuerza para vivir. Y cuando ya estaban así postrados, como cuando los musulmanes oran, postrados así en el suelo, sin poderse levantar, sin ganas ni siquiera de vivir, se los decía, es un musulmán, el musulmán. A eso nos degrada, a eso queda degradado el homo sacer. O sea, la ironía del homo sacer, que queda rebajado a musulmán, que era menos que el bios y que el zoe. Y después muestra la farsa del estado de excepción. El estado de excepción es la contradicción más grande del derecho, porque el estado de excepción es la figura del tumultus. ¡Tumultus! Para que se despierten. Cuando se gritaba tumultus, ese era el estado de excepción. Significaba a correr, paisano. Se acabó esto. Aquí ya no hay reglas, no hay derecho, no hay nada. No hay ley, leyes, no hay nada. Corra, porque si no lo matan. Y usted eso no lo puede regular jurídicamente. Entonces la gran mentira del derecho es la pretensión de regular el estado de excepción. Por eso, la regulación del estado de excepción es la posibilidad en la democracia de imponer el autoritarismo. Bueno, entramos rápidamente a Zizek. Nos quedan todavía 25 minutos, 35 minutos. A Zizek se lo llama el niño terrible de la filosofía política. L'enfant terrible de la filosofía política. Que Zizek no deja piedra sobre piedra. ¿Sí? De una capacidad, hace como dice Barthes, si toman su argumento contra usted, pues abjure de su argumento. Desplácese de su argumento. No se deje enredar. Si han cogido su argumento para atacarlo, pues simplemente niéguese a sí mismo. Eso hace Zizek. Es un iconoclasta del pensamiento. Pero no es cualquier pendejo. No es un encarretador, ¿no? ¿Sí? Es un tipo de una trayectoria académica enorme, ¿sí? Estudió filosofía y sociología
Y fue otra vez, fíjense. Estudió en la universidad y fue después profesor y se doctoró en la Universidad de París 8, en la Universidad en Saint-Denis, Vincennes en Saint-Denis. Es la sede, como les decía, por excelencia. ¿Y quieren ser revolucionarios? Váyanse a hacer su maestría o su doctorado en París 8, en Saint-Denis. Llegan por el metro desde París, pueden vivir en París. Son más o menos 40 minutos de París a Saint-Denis. Bueno, y lo que va a hacer es muy interesante el planteamiento de Zizek, porque toma, digamos, parte indudablemente de la crítica a la subjetividad. Pero Zizek, para los que les molestó o les ha molestado que yo criticara a Foucault y a Deleuze, que son ahí otros fetiches de muchos, ¿sí? Bueno, Zizek coge a Foucault y a Deleuze y dice, lo que hizo Foucault y Deleuze fue simplemente anticipar al yuppie posmoderno. Y el General Intellect de Negri es el yuppie, es toda la parranda de yuppies que hay. ¿Sí? Obviamente es que Zizek es como de mi edad y él todavía los llama yuppies, pero eso es lo que hoy llaman los millennials y los centennials. ¿Sí? Es decir, Foucault y Deleuze y Negri, Foucault y Deleuze alimentaron el hiperindividualismo. Máquinas deseantes, decía Deleuze. Sujetos desubjetivados, decía Foucault. Negri les pone el ropaje revolucionario y los llama multitud y general intellect. Y Zizek dice, todo eso son una partida de pequeños burgueses, ¿sí? Rebeldes, si acaso. Que así como un día toman las armas o un día se levantan en protesta, al otro día se vuelven unos enconados neoconservadores. Como ven, no deja títere con cabeza. Pero sí sé que en lugar de criticar al sujeto, como hizo Lacan, su papá, papá teórico, ¿sí? O Althusser, o Foucault, ¿sí? Zizek reivindica al sujeto trascendental, reivindica a Hegel, reivindica el sujeto de Descartes, reivindica el sujeto de Kant, el de Schelling, porque ese es el sujeto que toma Lacan y muestra que es ese sujeto que tanto criticaron. Criticó la posmodernidad, que tanto criticó Foucault y Deleuze, ese sujeto era un sujeto desgarrado. Ese sujeto es el sujeto de la duda, el sujeto de la ruptura, el sujeto de la contradicción, ¿sí? El sujeto de la negatividad, el sujeto del vacío. Y entonces coge ese sujeto y lo potencia. Coge lo de Negri y lo potencia. Nosotros somos vacío, somos negatividad, somos escisión, somos desgarrados. Nosotros, usted, yo, ¿sí? Deje de mostrarse como un ser monolítico, ¿sí? Quítese la armadura y muéstrese como es. Y si se muestra como es eso, vacío. Escindido, ¿sí? Desgarrado.
Ese es el sujeto trascendental que hay que reivindicar. Duro. Porque vuelve a... Es el lado oscuro, es el lado oscuro de la luna. Es el lado oscuro del sujeto. ¿Sí? Habíamos reducido la filosofía moderna, la filosofía de la conciencia, al lado claro de la luna, donde da el sol. Y se nos había olvidado el otro lado, el que no vemos. Y ese que no vemos, todos estos autores sí lo intuyeron. Es el sujeto desgarrado. Y entonces por eso Zizek rechaza todo el discurso de género. Las feministas no quieren a Zizek. Todo el discurso es discurso de raza. Todo el discurso de sexo. ¿Sí? Todo el discurso de las minorías. Dice, esa es pura emancipación neoliberal. Toda la política neoliberal, toda la pospolítica es neoliberal. Toda la emancipación segmentada de las mujeres, la emancipación segmentada de la comunidad LGTBI, la emancipación segmentada de las minorías indígenas, de las negritudes, ¿sí? Todo eso es el discurso neoliberal. Todo eso es, como van a decir después las feministas, hacernos creer que somos sujetos de derecho, y detrás de eso, adivinen quién está, el neoliberalismo, que es el que nos está vendiendo eso. Entonces, hay que unir a Marx y a Lacan. Eso Marx y Lacan no funciona. ¿Sí? La revolución, si algo puede ser, es el reconocimiento del síntoma. Porque la subversión empieza reconociendo el síntoma. Es decir, reconociendo que somos enfermos. Que no se escapa a nadie, compañero. Y usted que me está viendo ahorita y cree que estoy hablando carreta, en unos años se va a dar cuenta de que usted quedó reducido a pura imagen. Porque de ahí salimos todos, de la imagen. ¿Sí? Porque lo primero, y eso es de Lacan, lo primero que reconocemos de nosotros es cuando nos vemos en el espejo. Pero lo que estamos viendo en el espejo no somos nosotros, es nuestra imagen. Entonces quedamos pegados de la imagen toda la vida. Por eso les decía, el juego que tenía con mis hijos en los centros comerciales. A ver, juguemos a quién es imagen y quién es auténtico. Jueguen ustedes, mírense al espejo y fíjense a ver si son auténticos o si son imágenes. Imágenes es como decía Neruda, hablando de, ¿sí? No sé si tenía la misma imagen que yo en este momento, decía, caminan como personas importantes, están desnudos, y caminan como personas importantes. Imagínense usted desnudo, pero caminando como persona importante. No tiene el traje, pero camina como persona importante. Entonces la imagen es ya entra ahí de partida. Alienación, enajenación. La imagen ya es el destino esquizoide que se impone, que se nos impone a todos. Porque desde el comienzo lo que perseguimos es la imagen. No ser nosotros.
sino cuál es la imagen. Y fíjense ustedes uno cómo le toca disfrazarse. Si usted es abogado, le toca disfrazarse de una manera para ir a los juzgados. Si usted es antropólogo, le toca disfrazarse de otra manera. Si llega de corbata donde una comunidad indígena, ya sabe lo que le puede pasar, ¿sí? Y si llega como de blue jeans a un juzgado, pues no lo hagan entrar. Entonces, todos nos toca manejar la imagen. Y entonces ahí viene. Pero si hemos visto, profe, ¿se acuerda? Blue jean con tenis blanco y la toga. Claro, pero está encima de Arturo la toga. Chanel. Está encima de la toga, que es la Estaba la imagen. gorra. Está encima de la toga, que es la imagen, y debajo está el blue jean, que es lo chocochévere. Antes no lo encontramos en. La profesora se refiere a un juez en Montería, ¿cierto? No fue en Montería, ¿verdad, profesora Hincapié? Sí, un juez laboral en Montería. Laboral en Montería. Yo no sé por qué está. Bueno, porque ellos sí tienen aire acondicionado y dentro de las oficinas hacía un frío, ¿sí? Porque si fuera otro juez, otros jueces en otras oficinas. Seguramente estaría ese en pantaloneta, ¿sí? Con la toga encima. Entonces la ideología es algo en lo que, de lo que no salimos. Todos estamos insertos en la ideología y la ideología es distorsión constitutiva. La ideología es significante vacío, significante flotante, significante vacío, es decir, no significa nada o significa tanto que no significa nada, ¿sí? O no significa nada, o tiene tantos significados que termina no significando nada. La ideología se mece feliz entre esos dos, ¿sí? Y la ideología busca precisamente eso, tratar de mostrar que tenemos una imagen, por eso nos arreglamos, o no nos arreglamos. De pronto resulta que yo decido que voy a ser el loquito del curso y entonces voy a llegar todo despeinado, ¿sí? No me voy a bañar, ¿sí? Porque esa es mi imagen. Bueno, ese es tan loco como el otro que se arregla, ¿sí? Es tan esquizoide como el otro, porque no logramos salir de la imagen. La ideología nos asienta, nos ambienta en la imagen, sea la que sea. Por eso, en últimas, en el psicoanálisis nosotros lo que nos damos cuenta es de la fisura, de que somos. De que si algo somos fuera de la imagen es fisura. Somos los sujetos de la falta. El sujeto, la fisura es donde no hubo sujeto. El momento en donde no hay sujeto. Pero eso es prácticamente una utopía, podernos encontrar en ese espacio. Barthes va a decir, ese es el espacio de la literatura, el espacio del despoder, donde nos fundimos de pronto estéticamente y logramos descentrarnos y deshacernos. O como diría Bataille, o en el erotismo, ¿sí? En la sensualidad, donde nos deshacemos y nos descentramos. Entonces el mundo ideológico es de significantes flotantes, sin significado fijo, significantes flotantes, significado, significantes vacíos.
Todo, siempre somos imagen. Eso es de Escher. Siempre somos imágenes. Nos miramos en la bola de cristal. Y en la bola de cristal que trata de decirnos y de descifrarnos el futuro, que vemos solo nuestra imagen. El espectro de la ideología da un paso y muestra la figura del espectro. Este es un cuadro que llama Los Embajadores. En la parte de abajo ustedes ven como una cosa ahí, como tirada en el suelo diagonal. Es muy difícil verla. Dicen que pues de lado, como de reojo. Pero la ideología es eso. Todo está perfecto, ¿me entienden? Solo eso que como que no sabemos qué es. Pero bueno, terminamos viendo el conjunto del cuadro. Los embajadores, sus barbas, su abrigo, sus abrigos, el escritorio, los utensilios, el mapamundi. Sí. Como unos instrumentos de medición, abajo está una bandiola o como se llame, unos pergaminos, incluso abajo hay un piso de mosaicos. Y bueno, y esta cosa en la mitad que no sabemos qué es, pero podemos abstraernos. En todo caso, como que le damos sentido al cuadro, pero resulta que la ideología es eso que está ahí. ¿Y saben qué es lo que está ahí? Es una calavera. Es la muerte. Eso que no logramos descifrar es una calavera distorsionada. Bueno, esa es la ideología. La ideología ni siquiera nos distorsiona el cuadro. No, la ideología está ahí, cruzada, transversal. Es algo que como que... ¿Sí? Porque en todo caso podemos explicar el cuadro mil veces, pero siempre vamos a tener que volver a ello, a esa cosa cruzada y transversal que no sabemos qué es, pero como que nos raya, ¿no? Como que no nos deja estar tranquilos, como que al final no solo nos distorsiona solo su figura, sino que nos distorsiona todo el cuadro, porque todo el cuadro adquiere sentido, no por el cuadro, sino por la figura que no logramos interpretar, que ni siquiera logramos ver. Ese es el espectro. Entonces la ideología no es ilusión. La ideología no es tergiversación. La ideología no es falsa conciencia. La verdad es y puede ser ideológica, ¿sí? Y nadie, los economistas les encanta decir, cuando uno hace un juicio sobre el neoliberalismo, uy, ese es un juicio ideológico. El economista lo dice como si él, como economista, pudiera salirse de la ideología. O el científico, el ingeniero, el matemático, el físico, profesores en la universidad. No, pero ese es un concepto ideológico. Esa es una postura ideológica, ¿sí? Como si ellos pudieran estar fuera de la ideología. La ideología es eso, ese cuadro de Escher, ¿sí? Donde creemos que subimos, que bajamos, pero podemos estar bajando cuando creemos estar subiendo. Podemos estar subiendo cuando creemos que estamos bajando. Y la democracia autoritaria, recogiendo a Agamben, va a decir Zizek, hemos pasado del homo, del hombre mamón al homo sacer, del homo soccer al homo sacer. Es un juego de palabras. Gringo, el soccer es
lambón. Los antiguos llamaban en Colombia un lamberico. Los que son bien lambones, ¿sí? Lamberico, no, ni siquiera lambón, sino lamberico. Entonces hemos pasado del lamberico al homo sacer, al homo sagrado. Pero todos somos homo sacer, ¿sí? Y a todos nos rige la constitucionalización del autoritarismo después del 11-01. Realmente, después de los nazis, el constitucionalismo liberal se volvió constitucionalismo autoritario y lo sigue rescatando feliz. Por eso les digo, el constitucionalismo liberal lo único que hace es que el campo de concentración esté bien arregladito, que esté bien pintadito, ¿sí? Que se cumplan las reglas, ¿sí? Que el debido proceso se cumpla, que haya primera y segunda instancia e incluso posibilidad de corrección, ¿sí? Pero si en un momento dado, como en los campos de concentración, en las películas que ustedes han visto, la lista de Schindler, ¿sí? Por más de que usted trabajara, por más de que usted se vendiera, si el comandante del campo de concentración o cualquier guardia lo quería matar, lo mataba. Usted no valía nada, porque era nuda vida. Y lo que hace en últimas el Tribunal Constitucional es tratar de que el campo de concentración se rija por el Estado de Derecho, se rija por el gobierno de las leyes, ¿sí? Y que haya la posibilidad de corrección extrema, pero todo es dentro del campo de concentración. Entonces, la utopía sigue siendo como, ¿no? ¿Cómo? La utopía es ir más allá de la democracia liberal autoritaria. Y por eso rechazo la pospolítica, que es el discurso neoliberal del multiculturalismo y los derechos humanos. Derecho a la re rechazo a las reivindicaciones de las minorías. Las minorías no son ni homo sacer, son homo soccer. ¿Sí? Rechazo a la posverdad. Rechazo a los hechos objetivos. Rechazo a los juicios de hecho de los ingenieros, de los físicos y de los matemáticos, de los biólogos. Estoy en la Comisión de Planeación 2034 de la Universidad Nacional. Estoy en la comisión de investigación, subcomisión de investigación. Y estoy obviamente con lo más granado de la universidad. Ex vicerrectores de investigación, académicos que tienen todo mi respeto. Pero el otro día les dije, hombre, pero es que cuando Colciencias nos impone unas pautas para los grupos de investigación, para las publicaciones, donde los que están siendo descabezados son las publicaciones de ciencias sociales, derecho, ciencia política, ciencias humanas. Cuando los grupos de investigación de esas áreas, incluyendo artes, música, humanidades, son los más afectados. Pues eso, todo eso responde a una política de Estado. Y ellos no entienden. Ellos no logran entender. Ellos dicen, no, pero si es que nosotros que hemos ido y hemos estado ahí en Conciencias, ahora en Inciencias, en las vicerrectorías de investigación, nosotros nunca se nos ha coartado la autonomía, nosotros nunca se nos ha impuesto ninguna política. Imagínense el grado, yo ni siquiera presenté mi escrito y todo, yo ni siquiera discuto con eso, porque precisamente esa es la postura más ideológica que puede haber.
es decir, la que no reconoce que incluso un conciencias o un minciencias responde a directrices políticas del Estado. Cuando cree que el Estado puede tener parcelas como la ciencia y la tecnología sin orientación política, sin directriz política. No hay nada que discutir. Ahí ustedes nunca convencerán a estos personajes de que la universidad viene respondiendo a políticas de Estado desde hace décadas. Y que la investigación obviamente está concebida para favorecer a las ciencias empírico-analíticas y no a las ciencias histórico-hermenéuticas o a las ciencias sociales. Concepto de lo político: resistencia al estado de excepción global, concepción de democracia, democracia como éxodo, poder constituyente, opinión pública global, deliberante revolucionario. En la cárcel, al parlamento se exilia en Francia y ahí queda protegido por el gobierno del socialista François Mitterrand prácticamente durante 14 años, hasta que finalmente se hace efectiva su extradición, y creo que cumple unos años finalmente en la cárcel, y después sale pues libre. En París, digamos, es profesor en la famosa Universidad París 8, que es la Universidad de Saint-Denis, precisamente donde yo hice mi pasantía en la Universidad de París durante el segundo doctorado que realicé en la Universidad Nacional, que es, digamos, la universidad donde han sido profesores Foucault, Deleuze, muchos de los profesores y de los intelectuales que incluso vimos la clase pasada, que han sido profesores ahí en París 8, en Saint-Denis, a donde ustedes pueden llegar en metro desde París, unos 30, 40 minutos en metro. Aquí es importante, digamos, considerar y tener en cuenta, digamos, las tradiciones filosóficas en las que se inscriben las diferentes lecturas del marxismo. Cuando vamos al marxismo ortodoxo, nos ubicamos en una lectura o en una interpretación de Marx, donde el materialismo de Feuerbach, ¿sí?, digamos, tiene un peso particular por el acento precisamente en el materialismo. La economía política inglesa, por supuesto. Bueno, y en el texto clásico de Lenin las tres, y de Stalin, las tres partes constitutivas del marxismo, el pensamiento político francés, pero en general, digamos, ese marxismo ortodoxo retoma al Marx Maduro y retoma el materialismo de Feuerbach y la economía política inglesa. La escuela de Frankfurt, por ejemplo, tiene un peso especial a la dialéctica hegeliana, digamos ya leída desde el materialismo, es una dialéctica materialista. El joven Marx, e incluso tiene una figuración importante, la filosofía moral kantiana, la medida que el imperativo categórico, como quizá lo he dicho varias veces, tiene un ascendiente radical muy grande, ¿no? La máxima que guíe tu acción como fruto de una deliberación universal sea hacer del otro un fin y nunca un medio, es básicamente pues un sustento de todo el pensamiento
revolucionario del marxismo incluso. Pero hay una tercera tradición que se fue afianzando en el marxismo italiano y en el marxismo francés y en general en el pensamiento francés, incluso estructuralista, que es la influencia de Spinoza en Marx. Entonces, esta influencia básicamente la vamos a encontrar, yo la tengo más, digamos, más ubicada en Deleuze, también pues en parte en Foucault, pero sobre todo en Deleuze, y será la que va a recoger también igualmente Negri. Negri tiene un libro que se llama Spinoza Subversivo. Spinoza nace en Ámsterdam, pero es de una familia sefardí. Ustedes saben que el judaísmo tiene dos grandes ramas, la que se llama el judaísmo eskenazi, que es como de Europa central, y el judaísmo sefardí, que es el judaísmo que florece en la España judía. Recuerden que España antes de 1400 del siglo XV conviven en Granada, por ejemplo, conviven tanto judíos como árabes y castellanos. Pero ya cuando se unifica España con Isabel la Católica, todos los judíos empiezan a ser perseguidos, se ven obligados a convertirse al catolicismo, al cristianismo, pues en ese momento no se ha producido todavía el gran cisma del cristianismo entre católicos y protestantes. Y por eso muchos de los que llegan a América con Colón son judíos que escapaban a la Inquisición, y muchos de ellos también como los llamaban, marranos. Por eso muchos de nuestros apellidos, por ejemplo el Mejía, es un apellido judío, ¿sí? Es un apellido de ascendencia, de ascendiente judío, aunque uno no lo sea. Ahí pueden ustedes googlear y encontrarán muchos de sus apellidos en ese listado. Pero así como unos vienen a América, otros van a Holanda, que se había convertido en el país más liberal, más tolerante, donde el judío no era perseguido. Y ahí Baruch Spinoza, ¿sí? Pues desarrolla su pensamiento, un Spinoza subversivo, un Spinoza que confronta al judaísmo, que confronta a las religiones, que es expulsado de la comunidad judía, un autor que retoma a Maquiavelo, que retoma a Hobbes, que retoma a Descartes, que retoma a Bruno, a Giordano Bruno, y pues en ese contexto plantea, digamos, su teoría sobre la potencia, la potencia que es la que inspira el poder, y la multitud que tiene más potencia que el soberano, ¿sí? La potencia es la suma, digamos, la suma en últimas de... El soberano tiene una potencia individual, pero la multitud tiene una potencia colectiva. Y con esto, de alguna manera, pues obviamente mucho más complejo, Spinoza inaugura una ontología confrontacional a la ontología medieval que todavía persistía y sobrevivía en este momento. En su obra
La anomalía salvaje, un libro precisamente que estoy ahorita leyendo. Y más tarde en otro, Marx, más allá de Marx, Negri retoma todo este pensamiento espinocista para mostrar cómo a partir de él se confronta la metafísica racionalista idealista por un pensamiento materialista de la praxis y el sujeto, y de qué forma, pues, lo que llama Negri la anomalía espinocista, surge en el contexto holandés y esa lectura además de Spinoza va a tener una influencia directa en el joven Marx y le va a permitir al joven Marx resolver y superar su tutoriaje, el tutoriaje de Hegel sobre él. Y realmente eso se produce en la disertación de doctorado de Marx sobre Demócrito y Epicuro. Siempre se ha preguntado uno, pero ¿qué tiene que ver con el marxismo Demócrito y Epicuro? Bueno, pues la disertación de doctorado del joven Marx, la disertación de filosofía, confronta las concepciones atomistas de Demócrito y Epicuro, ¿sí? Y toma partido el joven Marx por Epicuro, por la consideración de que los átomos no discurren linealmente, sino discurren en tensión entre ellos. Y esta concepción ya viene alimentada por la ontología revolucionaria de Spinoza y le permite, de alguna forma, al joven Marx superar la dialéctica idealista hegeliana y ya enfocarse hacia la consolidación de una lectura propiamente materialista de la dialéctica marxista, que será su sello, ¿sí? Y esta concepción de Negri sobre Spinoza es la que va precisamente a verse reflejada más tarde en su libro Poder Constituyente. En la anomalía salvaje, Negri plantea los tres grandes aportes de Spinoza. Primero, la fundación del materialismo moderno, pero un materialismo no mecanicista, como el que más tarde planteará Feuerbach, ¿sí? Segundo, y esto es muy importante, una forma no mistificada de democracia, una forma no, y realmente el concepto es no hipostasiada de democracia, una crítica a la hipostasiación jurídica del Estado y de la democracia. El argumento de Negri es que el Estado de Derecho y el Estado Democrático de Derecho hipostasia
la soberanía popular en el legislativo, en el parlamento, y la hipostasia jurídicamente nos plantea un legislador como el legislador racional, como el legislador pleno, y la ley como su gran expresión convergente, cuando realmente puede simplemente ser una minoría o una incluso la forma de tomar decisiones de la burguesía es la regla de mayoría, y se nos presenta la regla de mayoría o incluso de una minoría dentro del legislativo como si fuera la expresión de la soberanía popular, ¿sí? Y entonces uno se traga el sapo y se traga además el cuento de que la ley es la expresión de la soberanía popular y que por tanto hay que obedecerla. Mentiras, ¿sí? Es la ley, es la expresión de las mayorías en el mejor de los casos, pero por lo general de alianzas, incluso de oportunidad entre minorías que básicamente imponen su decisión. Entonces, Negri critica esa hipostasiación del legislativo y también, por supuesto, del constitucionalismo democrático. El constitucionalismo al final no sale de ese fetichismo del derecho y ese fetichismo de la constitución y de la ley. Y tercero, pues hay una consideración de la libertad como transgresiva, no es la consideración formalista de la libertad, jurídica de la libertad, sino la libertad se funda es en la potencia constitutiva de la multitud. Por todo esto, digamos, Spinoza para Negri es un autor clave y determinante en esta relectura de lo que podríamos llamar ya el neomarxismo, ni siquiera el neomarxismo, me atrevería ya a llamarlo el posmarxismo, ¿sí? No porque supere el marxismo, sino porque es la lectura del marxismo en el marco de la posmodernidad. Y en Poder Constituyente, que es un texto precioso, es un texto muy... Bueno, todo lo de Negri, como los italianos y los franceses, si hay algo en el que los franceses y los italianos se identifican, es que, bueno, y sobre todo Negri, que ha pasado por París 8, en la manera de escribir, que a veces es como si se sentaran a escribir y perduraran ahí días. Un estilo muy discursivo, un estilo muy... a veces muy intrincado, ¿sí? Donde se plantean los argumentos, donde fácilmente uno se pierde, ¿sí? Pero en todo caso, más allá del estilo muy propio del postestructuralismo, porque así lo encuentran ustedes en Foucault, así lo encuentran en Deleuze, sí, abarrocado, un estilo abarrocado, podríamos decir. El Poder Constituyente, extraordinario libro, debería ser el libro de cabecera de derecho constitucional, de teoría del derecho constitucional. Negri describe el desarrollo político de la modernidad como desde el absolutismo y las repúblicas, el Maquiavelo, la Revolución Inglesa con Harrington, con Locke, la Revolución Americana con Madison, la Revolución Francesa con Rousseau, la Revolución Rusa con Marx y Lenin, mayo del 68 con Foucault y Deleuze, van poniendo de presente una concepción de poder constituyente, de poder vivo, de poder revolucionario, el derecho de resistencia,
en la Italia renacentista, el contrato social radical, revolucionario, en la Inglaterra anglicana revolucionaria, la nueva espacialidad, el espacio en la Revolución Americana. La noción de espacio es clave para entender, digamos, lo que es ese poder constituyente en Estados Unidos, los derechos humanos en la Revolución Francesa, los soviets que Stalin después reprime y sofoca como expresión de la democracia popular, y la gran eclosión de subjetividades de mayo del 68, cómo ese poder constituyente va a ser paulatinamente asfixiado por los poderes constituidos, ¿sí? Por el poder constituido del Estado, del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, en esta consideración, lo que hace es asfixiar al poder constituyente. El poder constituyente, que generalmente se presenta como el momento revolucionario del cual ha surgido el Estado de Derecho, ¿sí? Y que de alguna manera el Estado de Derecho preserva, al contrario, Anthony Negri denuncia cómo ese poder constituyente cae sometido, es arrodillado posteriormente por el Estado de Derecho, ¿sí? Y ahí hay una tensión permanente. Y en ese contexto, Negri va a concebir la multitud como el sujeto por excelencia revolucionario. Multitud, que es un concepto que encontramos en Spinoza. Negri no habla del proletariado, Negri no habla del pueblo. ¿Sí? El pueblo, entre otros, es una categoría burguesa, ¿no? Sino fascista, ¿sí? De modo que eso de reivindicar al pueblo revolucionariamente, eso ahí está uno cometiendo un error conceptual. ¿Sí? Y el marxismo reivindicaba era el proletariado, no reivindicaba al pueblo como tal. ¿Sí? Y el pueblo es una categoría burguesa, de la burguesía revolucionaria. Entonces, por eso Negri define la multitud como potencia revolucionaria en oposición al pueblo, a la clase, a la nación. La multitud se autoproduce como trabajo vivo, su naturaleza es revolucionaria, es autónoma del poder soberano, la califica como móvil, nómada, flexible, es el general intellect, es el intelecto general, que básicamente hoy en día son las clases medias y su capacidad intelectual de manejar los sistemas sociales. Los sistemas sociales sin duda tienen una intencionalidad de poder, pero quienes manejan los sistemas sociales son las clases medias, ¿sí? Son los operarios de las clases medias. Entonces, la multitud es esa potencia ontológica espinosista ilimitada que se opone al poder constituido permanentemente, ¿sí? Y es una fuerza política, una fuerza revolucionaria que se torna política en su enfrentamiento al imperio, al orden global, y rompiendo, por supuesto, las barreras laborales en general. Aquí ven ustedes, no me voy a detener mucho en esto, pero esto es de una autora que muere en Cuba, Martha Harnecker, pero es interesante porque es una revisión de Negri. Es decir, retoma a Negri en su concepción del poder constituyente, ¿sí? Y hasta donde dice Antonio Negri, el poder constituyente es Negri, ¿sí? ¿No? Cuando Negri muestra la tensión entre poder constituyente y poder constituido. Pero miren lo simpático de ahí para abajo, Martha Harnecker,
intenta justificar con palabras de Negri, que no son de Negri ni es la posición de Negri, el que el poder constituyente en un momento dado no se oponga al poder constituido, ¿sí? De que se complementen de alguna manera. Eso no es Negri en poder constituyente. Eso es Martha Haneniker para dar cuenta y para tratar de justificar el régimen venezolano, que como ustedes recuerdan, creó una constituyente, obviamente una constituyente amañada, una constituyente que no era la voz de todo el pueblo, ¿sí?, venezolano, ¿sí?, una constituyente de partido. Pero es para que ustedes se den cuenta, pues, cómo también, digamos, Negri, en ese contexto, intenta incluso ser revisado por el estalinismo y apropiado, y ser apropiado por el estalinismo, ¿sí? Entonces, ya según Martha Haneniker, el poder constituyente no se opone al poder constituido, que había sido precisamente el argumento de Negri en su poder constituyente. Viene el 11 de septiembre del 2001 y se establece otra vez, se reedita la distinción amigo-enemigo en términos de terrorista-no terrorista, que además será... Aquí le cayó como anillo al dedo al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento había llegado al poder, pues que llegaría en un año al poder. Esto es en el 2001, Uribe llega en el 2002, ¿sí?, y que le permite exacerbar la distinción amigo-enemigo en los términos de... terrorista, no terrorista. Por eso, hasta el día de hoy, ustedes siguen viendo la aserción narcoterrorista, ¿sí? Y ahí caen todos los que en un momento dado están, bueno, narcoterrorista, y ahora ha sufrido una metamorfosis y es castrochavista. Ese castrochavismo también es una expresión de exacerbación de la distinción amigo-enemigo hoy en el marco del gobierno de Duque. Y ya en ese contexto precisamente, Negri se une a un profesor estadounidense, Michael Hart, es un profesor de estudios culturales, ¿sí?, pero pues muy conocedor del marxismo. Y entonces Negri, ya en Imperio, ya plantea no el imperialismo, ya confronta a Lenin. Estamos hablando de la constitución del imperio como sistema. Un sistema total es la globalización neoliberal, sus TLCs, sus mecanismos comerciales de política comercial, de intercambio comercial, es además la administración biopolítica de la vida, es la desaparición del proletariado como sujeto activo. Si 50 años antes Marcuse ya había mostrado que el proletariado de alguna manera había sido asimilado por el capitalismo, de que el proletariado se había vendido, ¿sí?, y había perdido su esencia revolucionaria, ya aquí el proletariado desaparece completamente de la lucha revolucionaria. Y surgen nuevas formas de soberanía, se supera el Estado-Nación, ¿sí? Y empiezan a surgir los fundamentalismos como fenómeno posmoderno y la dominación global, la dominación biopolítica del imperio, ¿sí? Que el imperio ya no es Estados Unidos, el imperio ya no es Europa, ¿no? Porque les he repetido que cuando ustedes van a China, ven a todo el imperio en China, ¿sí? Todas las grandes transnacionales en China, ¿sí? Y desde casi que podríamos decir que el gran imperio hoy en día, ¿sí?, es China, ¿sí?
Ahí está consolidado el mercado global porque son 1.500 consumidores. Si le suman los 1.000 de la India, tienen en todo el contexto de Asia, ¿sí? Y la India, 2.500 millones de personas, es decir, un tercio, más de un tercio, casi la mitad, si le suman toda Indonesia, ¿sí? Y sus alrededores de la población mundial. Entonces, obviamente el capitalismo va tras el consumo, ¿sí? Es más gente allá consumiendo que la que pueden encontrar acá. Entonces se ha desplazado, el imperio ya no es, dirá el mismo Negri, el imperio ya no está ubicado en Estados Unidos ni en Europa, ¿sí? Eso son realmente falacias, ¿sí? El sistema es global, ¿sí? Entonces, obviamente ahí empiezan a surgir también, como lo mostró Vietnam, las luchas y la resistencia contra el imperio. Las luchas antiglobalización se vuelven claves, la lucha se vuelve antiglobalización neoliberal. ¿Sí? La lucha se globaliza. Algo que antes del 89 era inconcebible. Los conflictos eran conflictos de baja intensidad, localizados en estados-nación, y ya los conflictos empiezan a tener, digamos, otro tipo, digamos, de dinámica de impacto global. Viene después multitud, ¿sí? Que es interesante, en cierta forma replica lo de imperio, el momento de la guerra, ¿sí? Que ya para Negri es biopolítica, la guerra es biopolítica, la guerra ya no es la guerra convencional y tradicional, las guerras ya son guerras de producción biopolítica, ¿sí? Estamos ante una administración biopolítica de la globalización, ¿sí? Y ahorita en la pandemia lo hemos visto más que nunca, ¿sí? Estamos en una concepción, incluso estamos también estimulando y estamos también alimentando una concepción que va indudablemente más allá de los conflictos y las administraciones locales, son administraciones biopolíticas que responden a estrategias globales aplicadas localmente. En ese contexto, la multitud de nuevo surge, ¿sí? Como para confrontar el apartheid global, ¿sí? Y es la movilización de lo común. Acá empezamos a rastrear el origen del término lo común, ¿sí? Y esta tríada hegeliana la van a resolver Negri y Hart en la democracia, que en este contexto para Negri es la democracia de la multitud, tiene que unir, ojo, el republicanismo de Madison con la revolución de Lenin, ¿sí? O sea, la republicanismo revolucionario empieza a ser para Negri, digamos, la teoría política, que debe conducirnos hacia una opinión pública global, ¿sí? La unión de Madison y de Lenin. Y el último libro, que es un libro que es muy importante, muy interesante, porque replica de nuevo la discusión entre Marx y Bakunin, la discusión entre vanguardias y movimientos. ¿Sí? Y acá, en asamblea se llama, confrontan a los líderes de los movimientos progresistas, de los movimientos contestatarios. Yo quiero que ustedes asimilen eso, porque esto es algo que nosotros vemos todos los días, como los líderes muchas veces de las organizaciones políticas le imponen sus agendas
a los movimientos, ¿sí? Y después ustedes ven a esos mismos líderes presentarse y enarbolar las banderas de partidos políticos. Y ahí es que uno comprende por qué los movimientos en un momento dado entran a conciliar o por qué fallan, pues porque están siguiendo no la tendencia que quisiera el movimiento, sino están imponiendo las agendas de sus partidos, ¿sí? Entonces vemos a los representantes, ¿sí?, saltar de la representación a el partido, ¿sí? Y entonces uno ahí se pregunta, bueno, pero al fin este, ¿a quién estaba defendiendo? ¿Al movimiento o al partido? ¿Sí? Bueno, aquí muestra Hart la necesidad de derribar las estructuras jerárquicas y desmantelar la representación que no permite la democracia del movimiento, ¿sí? Porque esos mismos líderes son los que reprimen las voces disidentes y reprimen en las asambleas las voces que no están de acuerdo con ellos, ¿sí? Y por eso la importancia de confrontar esos líderes, de someter los líderes a la lógica de los movimientos y no al contrario. Durante más de medio siglo se ha criticado las formas centralizadas y verticales de organización, incluyendo figuras carismáticas, consejos de dirección, estructuras de partido que pasan a ser trabas para el desarrollo de la democracia y plena participación de todos en la vida común. Los movimientos sin líderes deben organizar la producción de subjetividad necesaria para que perduren. Movimientos sin líderes es lo que Negri empieza a reivindicar, ¿sí? Nuestra hipótesis es que la toma de decisiones y la asamblea no precisan de un gobierno centralizado, sino que la multitud puede lograrlas de manera conjunta, democráticamente. Ahí tienen ustedes la propuesta de nuevas formas de organización que superen y que no se plieguen a esos pseudolíderes, ¿sí?, que surgen de repente, pero que tienen una agenda de partido, ¿sí? Hay que sospechar de los líderes. Y ahí viene, y ahí surge y empieza, digamos, a darse lo común, ¿sí? ¿Sí? Lo común. Es un término que hay que explorar. Lo común denota una relación de reciprocidad ligada al ejercicio de responsabilidades públicas. Remite a un principio político de coobligación. Es el compromiso de unos y otros para producir normas morales y jurídicas. Parte del presupuesto de que toda actividad humana es siempre coactividad y coobligación, ¿sí? Entonces, lo común, que es un concepto que se ha venido dando desde finales del siglo XX y que ha ido progresivamente tomando fuerza entre los movimientos contestatarios o alternativos, ¿sí? Negri intenta aquí definirlo, ¿sí? Y va a plantear las tres estrategias del común. Utiliza unas figuras, unas metáforas, un Dionisio de tres rostros para gobernar el común, el éxodo, el reformismo antagonista y la toma renovada del poder. El éxodo, el reformismo antagonista reivindican el reformismo, digamos, militante, superan, digamos, la vieja. Miren, están retomando eso que vimos al comienzo de Bernstein y de Kautsky, a quien el estalinismo llamaba los renegados, el renegado Kautsky, ¿sí? El reformismo es un instrumento también de renovación, ¿sí? Y la toma del poder por vías democráticas, ¿sí?, por vías de la democracia liberal, para generar reformas, no para
no para perpetuarse en el poder, ¿no? ¿Sí? Como Maduro o como Ortega, sino para generar reformas, ¿sí? En favor realmente de la sociedad. El Hermes para forjar el dinero del común y el Hefesto para defender el común, ¿sí? Tres figuras metafóricas que utilizan ellos para tratar de ir dándole forma a ese concepto de lo común. Y viene un autor también italiano muy cercano a Negri, pues que lo ha confrontado con estos libros, entre otros, Virtuosismo y Revolución, Gramática de la Multitud y Ambivalencia de la Multitud. Ya en Virno hay una lectura más crítica de la multitud, que podríamos decir que Negri ha también hecho una lectura muy, 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 muy romántica de la multitud de Spinoza, pero ya Negri entra a mostrar que también la multitud pues tiene sus más y sus menos, ¿sí? También Virno es acusado de pertenecer a las Brigadas Rojas, es arrestado y encarcelado, pasa varios años en la prisión y después es liberado y actualmente enseña filosofía del lenguaje en la Universidad de Roma III. En Gramática de la Multitud plantea tres presupuestos de la multitud. La multitud parte del principio de individuación no liberal, no como átomos solipsistas, sino como un proceso de individuación social, ¿sí? Recoge además la multitud la noción de biopolítica. La política ya no es política. La política es biopolítica, ¿sí? Porque todo lo que están haciendo hoy en día los gobiernos es para manejar, para administrar la vida, ¿sí? Ya no es esa política como la podíamos pensar hace un siglo incluso. Y eso que ya hace un siglo estaba cambiando, ¿sí? Esto está cambiando desde el maltusianismo, ¿sí? Esto está cambiando desde el siglo XIX. Esto está cambiando incluso. Foucault lo ve después, está cambiando desde el momento en que empieza, desde el Comité de Salud Pública de los jacobinos, ¿sí? Digamos, cuando ya la política se mezcla con estrategias de exterminio político, ¿sí? Cuando ya el adversario y el enemigo en masa, podríamos echar más para atrás. Con las guerras de religión, ¿sí? Cuando los católicos veían a los protestantes y los mataban en masa, los protestantes veían a los católicos y los mataban en masa, ahí estaba ya incubándose la biopolítica como una característica de la modernidad, ¿sí? Y nadie se escapa de eso, porque el estar en el mundo de Heidegger es estar biopolíticamente. Es estar biopolítico. Fíjense ahorita lo de las papas. Fíjense la crisis del campo. ¿Eso es producto de qué? No es el producto de una política de TLC, es el producto de una biopolítica imponiendo, ¿sí? Desde el centro, la producción del centro sobre la producción espontánea de la periferia. Pero esa multitud que se levanta contra el pueblo como el Leviatán de Hobbes, vean, por eso es que no más pueblo, ¿no? No más reivindicación. Por eso digo yo, hay mucho pueblo, este país es mucho pueblo y poca ciudadanía, ¿sí? Porque básicamente es un pueblo tradicional, carismático, y es una cultura política súbdito parroquial. La multitud es las clases medias que manejan los sistemas sociales. La multitud es el general intellect. Ahora, el problema de la multitud es que también son clases medias, es pequeña burguesía. Y es por eso habla Virno de la ambivalencia de la multitud. Porque así como puede ser revolucionaria, como siempre puede ser
profundamente reaccionario. Ese es el problema de la multitud. Ese es el problema. Virno, por eso digo, Negri es más optimista, quiere ver románticamente la multitud como el sujeto siempre liberador, como el sujeto siempre transformador. Pero Negri se ha dado cuenta de que la multitud tiene también su cara oscura, ¿sí? Por ese, digamos, esa ascendencia de clase. Entonces, esa multitud va contra el pueblo. Esa multitud va contra el proletariado. Esa multitud va contra la burguesía, ¿sí? Esa multitud se puede tomar los sistemas sociales y podrá generar algún día una gran transformación de la sociedad, ¿sí? Los soviets eran de la multitud y ahí Stalin los sometió a la dictadura, ¿sí? Porque la multitud maneja la tecnología, porque la multitud es la colectividad de los estudiantes, ¿sí? Que después ya pues llegan, cuando salen de la universidad, se conservatizan un poquito, pero que tienen en sus manos el manejo de los sistemas, ¿sí? Lo que pasa es que, por supuesto, están sometidos a una lógica sistémica, y esa lógica sistémica, ¿sí?, los conduce, digamos, por esa inercia del sistema hacia la preservación de los sistemas como tal, hacia la orientación, digamos, autoritaria, si se quiere, impositiva de los sistemas, ¿sí? Pero la multitud es poder constituyente por igualdad y solidaridad, ¿sí? Es comunicación liberada. Y el proyecto político de la multitud, vea, ciudadanía global, la multitud, porque la multitud lee, porque la multitud aprende, porque la multitud está pegada a los celulares, está pegada a los computadores, porque la multitud conoce qué está sucediendo en todas partes del mundo, ¿sí? Porque la multitud es culta en últimas, ¿sí? El derecho al salario social, ¿sí? Al mínimo vital, ese que aquí no hemos logrado sino para los bancos y no para los necesitados, ¿sí? Y el derecho a la reapropiación de los medios de producción, que por supuesto recupera pues el planteamiento marxista por excelencia de que los medios de producción, en este caso los sistemas sociales, deben estar en manos de sus operarios, básicamente. Y la democracia del éxodo, una figura que me parece muy sugestiva, una que el éxodo, recuerden, es el éxodo de Moisés encabezando la huida, la salida, más que la huida, la salida de Egipto, ¿sí? Después de las siete plagas, cuando el faraón finalmente se pliega, uno diría, haciendo una lectura desde Negri y Virno, se pliega a la voluntad no de Dios, sino de la multitud, ¿sí? Una relectura negriana atea, por supuesto, diría que ahí detrás no estaba Dios, sino la mano de la multitud, que las siete plagas fueron estrategias de la multitud. Pero bueno, salen de Egipto y pues su largo camino hasta llegar a la tierra prometida, hasta lo que hoy incluso es Israel. Claro que se lo quitaron a los palestinos, por supuesto, ¿sí? Pero en ese momento, pues esa es la tierra prometida, 40 años, pero eso es todo, va a decir Virno, eso no es ningún acto así de resistencia, de huida, ¿no? Eso fue una forma, una expresión de resistencia activa, no pasiva, ¿sí? Porque durante todos esos 40 años sobreviven, durante todos esos 40 años ponen de presente el derecho de resistencia ilimitado al poder del, ¿sí?, de Egipto, ¿sí? El éxodo de la acción política como resistencia. Es muy importante esta figura porque nos muestra, y por eso la veíamos ahorita en, ¿sí?,
Dionisio y las tres rostros para gobernar el común, el éxodo, porque aquí viene una caracterización del momento histórico que estamos viviendo, ¿sí? Y es que de repente estamos viviendo un momento en el que, digamos, los movimientos sociales, los movimientos progresistas, los movimientos contestatarios, tienen que de alguna manera plantear una estrategia de éxodo, una estrategia de defensa. Yo me atrevería incluso a decir una estrategia de ocultamiento, ¿sí?, para preservarse. Porque estamos asistiendo a una oleada, es una ponencia que estoy preparando para un coloquio de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, de la que la profesora Diana Hincapié es vicepresidente, en Madrid, en la Universidad Carlos III, y estoy preparando precisamente una ponencia sobre el neototalitarismo. Estamos asistiendo a, y esto es un planteamiento que ha hecho Habermas en una entrevista que le hicieron por su cumpleaños, número 90, y ahí recogen esas palabras de Habermas. Estamos cayendo en la consolidación de un esquema neototalitarista. Trump es una expresión de ello, ¿sí? Pero también es el resurgimiento en todo el mundo de los partidos de extrema derecha. Aquí mismo en Colombia, sus planteamientos de reformas constitucionales restrictivas, ¿sí?, restrictivas, que no son reformas constitucionales amplias, incluyentes, ¿sí?, sino pueden estar seguros que son restrictivas. Y el éxodo, por tanto, se vuelve una figura que hay que pensar, ¿sí?, que hay que pensar con mucho detenimiento. El éxodo birniano es una desobediencia antisistémica, antagónica al capitalismo y al Estado, ¿sí? Remite al cuestionamiento y a la defección. O sea, la defección se vuelve un concepto clave, ¿sí? Porque la defección, lo vamos a ver, quizá, no lo vamos a ver, no estaba acá. La defección no es negativa, es decir, es el repliegue estratégico, es la necesidad de preservarse, es la necesidad de ocultarse, es la necesidad de no dar papaya, mejor dicho, ante esta embestida del neototalitarismo que está presente en todas partes y que, aunque no esté presente, ahí está tomando nota. Por tanto, la figura del éxodo, y los vuelvo a remitir acá, es importante. Las estrategias del común, Dionisio debe adoptar la estrategia del éxodo. Debe adoptar una estrategia de repliegue estratégico. Debe adoptar una estrategia de ocultamiento. Porque si no, simplemente los matan. Así de sencillo. Y ese éxodo es la negación de la razón de Estado. Yo les recuerdo, y es que no es por hablar mal de su presidente Uribe, pero quien volvió a reeditar la razón de Estado en Colombia
fue Álvaro Uribe Vélez durante su presidencia. Para justificar en un momento dado, ¿sí?, no solamente, digamos, la tercera reelección de Uribe, ¿sí?, cambiando ya todo el Estado democrático de derecho, sino la razón de Estado, y aquí me recuerdo las grandes discusiones de estos superficiales periodistas, superficiales y arrodillados en su gran mayoría. Ustedes están viendo ahorita también una resistencia dentro del periodismo, periodismo crítico, el periodismo independiente, todos esos periodistas que se salieron de la revista Semana. Eso hay que verlo de manera proactiva, eso hay que verlo además y reconocerlo. Ahí también se dan luchas en favor de la democracia y en favor, digamos, de las perspectivas progresistas, porque se está imponiendo, y esa es una expresión del neototalitarismo en Colombia, también una voz única en los medios de comunicación, ¿sí? Ya no solamente es RCN, ¿sí?, y no solamente es El Tiempo, sino ya se convierte prácticamente, digamos, en una tendencia generalizada. Oigan Blue Radio, Inestícor Morales, que incluso regaña a los panelistas cuando no están de acuerdo con él, ¿sí?, o la FM, ¿sí?, o como la investigación que hicimos en algún momento de la misma UN Radio, cuando se la tomó el uribismo académico. Entonces, hay una tendencia realmente restrictiva. Ahí tienen ustedes quién está mandando, quién es el director de la institución de memoria histórica, profesor de la universidad, ex profesor de la Universidad Nacional de Medellín, ¿sí?, negando el conflicto, ¿sí? No, es que acá no hubo conflicto, lo que hubo fue narcoterroristas, ¿sí? Más o menos esa no puede ser la lectura, ¿me entienden?, que se haga de un conflicto que en Colombia atraviesa prácticamente todo el siglo XX. Entonces estamos propiciando, digamos, interpretaciones desde la perspectiva del victimario, ¿sí?, y no desde la perspectiva de las víctimas. Estamos acallando la voz de las víctimas y potenciando la del victimario. Entonces el éxodo se vuelve una cuestión importante. El éxodo en acción, la rebelión contra Lucio Gutiérrez en Ecuador, el cacerolazo en Argentina, caracoles y juntas de buen gobierno zapatistas en México, que son ejemplos que se ponen de esta estrategia del éxodo. Y terminamos, digamos, de pronto un poco en punta, porque vamos a hacer al final, pues, la gran síntesis de Negri y Birno, y empatamos con ya la cuarta unidad, los puntos de fuga: feminismo, decolonialidad y democracia contrahegemónica. Y vamos a empezar desarrollando lo que es básicamente los planteamientos de Agamben y de Zizek, de esta denuncia de la democracia autoritaria. No es que ellos reivindiquen una democracia autoritaria, es que ellos denuncian la democracia autoritaria. Entonces, sin duda, Agamben y Zizek son dos de los autores que en los últimos, yo diría que 20 años, es decir, son los autores que entran pisando fuerte el siglo XXI. Han tratado de dar cuenta, pues, de la situación política, del pensamiento político actual. Agamben, también italiano, retoma el concepto de biopolítica de Foucault,
y de estado de excepción de Kalle-Schmitt, ¿sí? E incluso a partir de Hannah Arendt, que es una republicana, aborda, digamos, sus desarrollos teóricos en su libro Homo Sacer. En Homo Sacer, que es un libro realmente, yo se los sugiero, además muy interesante para los abogados, porque es una relectura del derecho romano, de las figuras del derecho romano, incluso podríamos decir de la actualidad del derecho romano, no reducido a derecho privado, porque el derecho romano se presenta, digamos, era como una asignatura casi introductoria al derecho privado. Pero acá es la lectura holística del derecho romano, ¿sí? Y Agamben entonces desarrolla esto de esta noción del Homo Sacer, ¿sí? Y de la nuda vida, para mostrar el sentido que ha tenido el hombre sagrado, que ha tenido incluso los derechos humanos, ¿sí? En Occidente a partir de aquí. El Homo Sacer es la figura del hombre sagrado, era la figura del hombre sagrado en el derecho romano, ¿sí? Había incluso figuras representativas de ese carácter sagrado del hombre, incluso figuras que dentro de la comunidad en un momento dado podían representarlas, ¿sí? Figuras incluso públicas que podían representarlas. El Renacimiento encumbra la figura del hombre, ¿sí? Pero ya en Roma, la figura del César, hombre sagrado, ¿sí? Que tenía casi unas connotaciones cuasi divinas, la figura del César, y ahí tienen ustedes el asesinato del César por Brutus, pero Brutus es el que le clava, digamos, en la primera puñalada, pero es todo el Senado romano quien asesina al César, ¿sí? Y el César era el hombre sagrado. Entonces, más o menos, digamos, el planteamiento de Agamben es que el hombre sagrado es el ser insacrificable, es el ser que no puede ser sacrificado, pero que en un momento dado, ante una crisis, ¿sí?, es el llamado a ser sacrificado. Y de ahí viene el término chivo expiatorio. El chivo expiatorio es una categoría del derecho romano. Eso no es que nos lo hayamos inventado acá en Colombia. El chivo expiatorio era una figura del derecho romano, precisamente cuando en tiempos de crisis era necesario un sacrificio, pues ¿a quién sacrificaban? Pues al Homo Sacer. Entonces el Homo Sacer es el ser insacrificable que en un momento dado de crisis cualquiera puede sacrificar, ¿sí? Entonces ese Homo Sacer se vuelve nuda vida, ¿sí? Se vuelve una vida que puede ser acabada, ¿sí? Pero ese es el drama de Occidente, ese es el drama de los derechos humanos, ¿sí? Ese es el drama de nosotros como sujetos de... Uy, nosotros sujetos de derecho, pero el 21 de septiembre nos dieron plomo así, ¿sí? Indiscriminadamente. Ahí vieron ustedes a los policías, no estaban disparándole a ningún guerrillero, no, estaban disparándole a la multitud, ¿sí? Es decir, el tal hombre sagrado, el tal hombre de los derechos humanos, el tal sujeto de derechos, de plenos derechos, que es una risa, pues aquí, ¿sí? Ahí estaba el policía disparando así. Ustedes lo veían en esas filmaciones, en esos videos, disparando a la masa, a que caiga el que caiga,
¿Sí? Y ahí no puede decir el policía, no, es que yo detecté que había un infiltrado de la guerrilla. No, ningún infiltrado de la guerrilla. Una ciudadanía indignada y levantada. ¿Sí? Y el tal representante de la ley, el que debe preservar la ley, ¿sí? Disparando indiscriminadamente a ver a quién mataba. Porque no era que estuviera disparando al aire. Estaba disparando, era de frente, ¿sí? Este es el carácter del hombre sagrado. Este es el homo sacer en estas sociedades. Entonces, se les llena la boca, se les llena la boca al poder, hablando de derechos humanos y hablando de respeto a los derechos humanos, pero cuando se le da la gana, ¿sí? Es a dispararle precisamente, ¿sí? A ese hombre sagrado, a ese sujeto de derechos. Entonces eso lleva a Agamben a lo que para él constituye pues el gran símbolo de la modernidad, en especial de la contemporaneidad, de la modernidad tardía, que es el campo de concentración, porque en el campo de concentración la política deviene biopolítica. Ahí es donde queda puesta en toda su magnitud, ¿sí? La política como biopolítica. La sociedad como un campo de concentración. Vea lo que hacen en los campos de concentración. Vea lo que hicieron los nazis, ¿sí? Pero ya el campo de concentración ya sale de ahí. Eso quedó como monumento, ¿sí? Auschwitz, Dresden o lo que sea, ¿sí? Quedó como monumento. Pero ya la sociedad se vuelve un gran campo de concentración. Ya es la administración de la vida, ¿sí? Y así en un momento dado el poder nos trata. Así en un momento dado el poder nos ve, ¿sí? Como chivos expiatorios, como homo sacer, ¿sí? Que en un momento dado quedamos convertidos en nuda vida, ¿sí? Vivos que quedan convertidos en mera soe. Entonces ahí viene el segundo Homo Sacer, el segundo libro de la primera saga, Estado de Excepción. Hay una muy interesante recepción ahí sobre el estado de excepción, ¿sí? ¿Qué era el estado de excepción? Entonces, viene Agamben y reconstruye etimológicamente en el derecho romano y muestra que el estado de excepción provenía del concepto tumultus. ¿Y de dónde sale el tumultus? Cuando de repente en la villa romana, en cualquiera de las latitudes en que se hubiera constituido, de pronto se levantaban los esclavos o se levantaban las comunidades a perseguir a los romanos, pues, ¿qué era lo primero que se gritaba? ¡Tumultus! ¡Tumultus! Bueno, el tumultus era el estado de excepción y lo que quiere decir Agamben es: el tumultus no puede regularse jurídicamente. Señores abogados, dejen de hablar carreta. El estado de excepción no se puede regular. No tiene forma jurídica porque el estado de excepción es ese tumultus. Y tumultus era, se vino la turba, ¿sí? A correr, a salvar sus vidas. En el tumulto no hay nada regulable. El estado de excepción es la excusa de la democracia liberal para adoptar medidas autoritarias. Esto que ha pasado durante la pandemia, todas estas medidas que han estado, muchas de ellas disfrazadas. Yo presentaba hace poco una conferencia y cogía todas las medidas que se han desarrollado, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿sí? Que han regulado de todo. No solamente han regulado las medidas de profilaxis social,
han también regulado el comercio, han regulado las libertades, han regulado los estados, desde los derechos fundamentales, han regulado las transacciones bancarias, han regulado, digamos, la economía, han regulado absolutamente todo, ¿sí? Es decir, como nunca hemos visto la biopolítica y sus efectos y sus consecuencias y sus proyecciones, como lo hemos visto acá. Entonces, ese estado de excepción es una mentira. Los estados de excepción son simplemente la excusa que se da la democracia liberal para acudir a medidas autoritarias, ¿sí? Que terminan siendo incorporadas suavecito, ¿sí? A la dinámica del Estado de Derecho. Por eso los Estados de Derecho terminan incubando, terminan de alguna manera revistiéndose voy a decir esto, de una vaselina autoritaria, para que ni la sintamos, ¿sí? ¿Sí? Para que ni sintamos las medidas autoritarias, para que las medidas autoritarias que permanentemente está concibiendo, ¿sí? Vengan revestidas de toda la suavidad posible. Y no nos demos cuenta de que básicamente están es imponiéndonos medidas inconsultas, donde en el caso de muchos países latinoamericanos, ni siquiera, miren solo Colombia, pasaron por el control político del legislativo. Un legislativo además absolutamente mayoritario, ¿sí? Con una coalición hegemónica mayoritaria. Y ni por ahí pasaron, ni siquiera por ese filtro pasó. Porque todo fueron resoluciones y todo fueron, sí, decretos, ni siquiera por el Parlamento. Entonces, Agamben dice, esto se volvió la realidad de las de los de, desde el 11S, desde el atentado a las Torres Gemelas, se volvió la realidad en todo el en toda la en todo el en todo el occidente y en todo el mundo, en toda la globalización. Entonces, el totalitarismo es precisamente ese estado de excepción, esa guerra civil legal que permite la eliminación física, no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político, ¿sí? Y ni siquiera es la eliminación física, ¿sí? Yo diría es la invisibilización, ¿sí? Nos van invisibilizando, ¿sí? Nos van invisibilizando. De pronto, claro, como ahora, ¿sí? El huracán, uy, primera vez que tenemos un huracán número 5, de categoría 5, y entonces ahí sí se va inmediatamente a mostrarse. Vamos a ver en una semana qué dieron, qué lograron, qué se pudo hacer, ¿sí? Vamos a ver qué tanto se logró. Simplemente es el efecto mediático, ¿sí? El efecto mediático. Como no va a tener programa hoy por el partido, pues ya tuvo ahí Providencia y San Andrés. Y en lo que queda de Auschwitz, Agamben va a mostrar la administración, cómo la administración de la vida, cómo el campo de concentración, en ese ejemplo terrible que fue Auschwitz, ¿sí? De alguna manera, el estado de excepción se normaliza porque en Auschwitz la vida era esa, ¿sí? La vida
del judío sacrificable, del homo sacer sacrificable, del chivo expiatorio sacrificable. ¿Sí? Ya estaba, ya era esa la inercia. Ya no había, ahí ya no había cómo escapar. ¿Sí? ¿Cómo escapamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podemos escapar? Y ahí viene la figura del musulmán, esa figura que ustedes ven de esa persona que es cargada por el otro, esa es la figura del musulmán. El musulmán era el que ya no tenía fuerzas para vivir. El musulmán era el judío que simplemente se echaba al suelo como si estuviera orando. No estaba orando, simplemente era la nuda vida. Era la vida sin más, la vida sin atributos, era la vida animal que simplemente espera la muerte, ¿sí? Y que se lo denominaba así. Cuando ya caían a esa condición, se lo llamaba, uy, vea, se volvió un musulmán. Se ha convertido en un musulmán. Ya estaba, digamos, al borde de la muerte. Ya no le importaba. Ya perdía hasta el aliento de vivir. El aliento de supervivencia que cualquier ser vivo mantiene, ya incluso se perdía. Bueno, en un momento dado, las sociedades se ven a tal grado reducidas, que nos convierten en esa figura del musulmán de los campos de concentración. Y cerremos finalmente con Žižek. Que es también, bueno, también se lo ha llamado el enfant terrible, el niño terrible de la filosofía europea. Nacido en Ljubljana, no sé dónde queda Ljubljana, qué pena, hay que mirar en Google, ¿sí? Pero después se va a la Universidad de nuevo de París 8, de Saint-Denis, y se doctora ahí en psicoanálisis, creo. Estudia el psicoanálisis de Lacan. Y es un profesor de mucha repercusión, muy iconoclasta, muy, muy desabrochado. Les encanta en Estados Unidos particularmente, profesor en Columbia, en Princeton, en la Nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York, en Michigan, en fin. Bueno, es profesor, es director del Instituto Birkbeck, del Birkbeck College de la Universidad de Londres, en fin, sí sé que es un personaje además de gran recepción hoy en día. Žižek va surgiendo de este pensamiento postestructuralista, postmoderno. Surge del contexto que hemos visto de estos autores, Althusser, Lacan, Foucault, Derrida. Y sin embargo, pese a esa crítica del sujeto, Žižek, en contravía, reivindica es el sujeto trascendental. O sea, para Žižek no hay que criticar al sujeto. Lo que hicieron todos los postestructuralistas y los posmodernos fue equivocado y no supieron realmente leer al sujeto trascendental. Hace una crítica, y estoy retomando la interpretación que a mí más me ha clarificado a Žižek, porque Žižek es también un autor muy complicado de comprender, muy intrincado, muy abarrocado, ¿sí? De Santiago Castro en su libro Revoluciones y un sujeto, creo que es
la mejor interpretación, la mejor interpretación y la que más luz da sobre Zizek, ¿sí? Cuando ustedes han leído a Zizek y no han entendido nada y se leen a Santiago Castro, como que Santiago Castro ya les organiza el rompecabezas. Y Zizek critica a Foucault y a Deleuze porque él insiste que lo que hicieron Foucault y Deleuze fue básicamente crear el yupi posmoderno, ¿sí? Crear el yupi posmoderno. Es decir, habíamos visto estas dos figuras del posmodernismo 1 y el posmodernismo 2. El posmodernismo 2 es el yupi. El yupi, el young professional, el young urban professional, ¿sí? El joven profesional urbano, ¿sí? La nueva clase media, las clases medias ya cualificadas, ¿sí? El posmodernismo de la periferia, el posmodernismo de los suburbios, y critica también a Negri diciendo, mire, su general intellect, que se va a tomar el poder, su multitud, es ese yupi posmoderno, ¿sí? Por eso, Zizek obviamente no le cree a Negri, ¿sí? Ni le cree a la figura de la multitud, ni le cree al general intellect, porque dice, esos son puros pequeño burgueses, ¿sí? Muy simbólicos, pero a la hora, la verdad, se echan para atrás, ¿sí? Como siempre se echan para atrás las clases medias. Entonces, al final ese yupi posmoderno retomó el ideal hippie del nomadismo, de la máquina deseante, porque eso sí les encanta, ¿sí? Les encanta tener sexo, pero es básicamente puras clases medias tratando de satisfacer sus intereses de consumo, ¿sí? Y entonces detrás de ese sujeto liberado, ¿sí? De ese sujeto desubjetivado, lo que hay es puro individualismo neoliberal, ¿sí? Y no supieron, y eso viene por esa crítica al sujeto que hizo Foucault y Deleuze, que no supieron ver en el sujeto lo que realmente era ese sujeto de la modernidad, ¿sí? Señores posmodernos, que desde Descartes era un sujeto desgarrado, era el sujeto de la duda en Descartes, era el sujeto de la negatividad en Hegel, era el sujeto de las preguntas sin respuesta de Kant, era el sujeto incompleto ontológicamente de Schelling. Ese era el sujeto del idealismo objetivo alemán. Era el sujeto trascendental, pero era un sujeto no pleno, era un sujeto fracturado, era un sujeto fisurado, ¿sí? Era un sujeto roto. Y por eso, a partir, digamos, de esta reivindicación de muy contradictoria que va a ser el postestructuralismo y el posmodernismo de la crítica al sujeto, surgen, digamos, hay una crítica a ese sujeto que no supieron comprender, pero surgen es, no se vayan a ofender ahora porque esto es lo que planteamiento de Zizek, surgen como unos sujetos chiquitos, ¿sí? Surge el sujeto de reivindicación de género, ¿sí? Surge el feminismo, surge la reivindicación de la raza, de las negritudes, surge la reivindicación del indígena, y todo eso dice Zizek, ¿sí? Todo eso dice Zizek, esos son puras banderas neoliberales, poniéndole a cada subjetividad la etiqueta de sujeto de derechos,
y reduciendo la emancipación a emancipaciones chiquitas, a emancipaciones, sí, totalmente parciales, porque la emancipación, dice, se dice que la gran emancipación, y no las emancipaciones por pedacitos, sí, y lo que hizo el neoliberalismo, sí, y lo que hizo Foucault y Deleuze fue al gran sujeto, volverlo sujetico, sí, y ponerle a cada uno, digamos, una banderita chiquita para reivindicar la política de género, la política de raza, la política de sexo, etcétera, etcétera. Y se perdió la emancipación en mayúscula, ¿sí? Quedamos reducidos a las emancipacioncitas sectorizadas que son funcionales al neoliberalismo. Una crítica terrible, muy fuerte, ¿sí? Por eso, dice, por eso, digamos, para Zizek, hay que hacer una lectura lacaniana de Marx, ¿sí? A Marx hay que completarlo es con Lacan, ¿sí? Y entender que estamos fisurados, que estamos alienados, que desde el momento de la Imayo, ya lo habíamos visto, estamos enajenados, ¿sí? Que somos sujetos fisurados, comprender que somos sujetos, pero que podemos tener la alternativa de ese sujeto trascendental de Hegel, de Kant, de Schelling, ¿sí? De Descartes incluso, el sujeto de la duda, el sujeto de la confrontación, del antagonismo, el sujeto de las preguntas sin respuesta, el sujeto que se siente ontológicamente incompleto, ¿sí? Y más bien desde ahí tratar de superar la alienación, ¿sí? Que nunca vamos a superar, es decir, es un objetivo distópico, es un objetivo que jamás se va a lograr, pero que de alguna manera, como la zanahoria al caballo, nos hace andar. Pero en el fondo entendamos que nunca vamos a lograr ser la plenitud y nunca vamos a lograr ser felices y nunca vamos a estar desalienados porque vivimos en el mundo de la alienación y somos básicamente esquizoides, somos desgarrados, ¿sí? Así que no les dé miedo llorar y no les dé miedo quejarse y no les dé miedo acudir al terapeuta y no les dé miedo acudir al amigo, y no les dé miedo volver donde la mamá y pedirles que le ayuden, ¿sí? Porque somos seres débiles, somos seres desgarrados. Dejemos de creer que somos monolíticos y que estamos completos, ¿sí? Reconozcamos nuestra condición. Ese es Marx, visto desde Lacan. Reconozcamos la incompletud que somos. Y reconozcamos además que nadie tiene la verdad, porque todo es ideología, porque todo es una distorsión constitutiva, ¿sí? Porque así como el poder distorsiona, así distorsionan los que están tras el poder, ¿sí? Así los mismos movimientos contestatarios, así los mismos movimientos revolucionarios distorsionan ideológicamente, como distorsiona ideológicamente el poder, porque todos manejan y todos viven dentro de la ideología y todos manejan lo que es la ideología, los significantes vacíos y los insignificantes flotantes. Nos mecemos como un columpio, ¿sí? Como un columpio entre el significante vacío, palabras que no dicen nada, o el significante flotante, palabras que quieren decirlo todo, ¿sí? Ambos extremos y el proceso mismo entre los dos es ideológico, ¿sí? Es ideológico. Lo único realmente cierto es la ideología. La ideología que en últimas
nos remite es a la fractura de nosotros mismos, a la yancia, dice Lacan, ¿sí? A la imagen falseada que somos, al menos, dirá Zizek, tengan la berraquera y la honestidad de mirarse al espejo y reconocer todas sus mentiras, ¿sí? Está bien que las mentiras se las digan al otro, pero frente a frente, al menos reconozcan sus propias mentiras, ¿sí? ¿Sí? Porque es que cuando uno está frente al espejo, todavía diciéndose mentiras ya, pues ahí sí ya estás perdido, ¿no? Al menos frente al espejo reconozcan que son desgarrados y reconozcan que están montando una farsa para que el mundo los acepte. Entonces no hay nada, no hay forma de salirse de la ideología. Todos estamos en la ideología. El que dice es que yo no soy ideológico, pobrecito, ese es el más ideologizado. El que dice no es que yo tengo la verdad, ese es el peor, ¿sí? Ese es el que está más perdido. El que cree que tiene la verdad, ¿sí? El que cree que está diciendo lo que es, ¿sí? Ese es el más perdido, ese es el más falso, ese es el más mentiroso, ¿sí? Porque ese ni siquiera se da cuenta de la mentira que es él. Entonces, en el espectro de la ideología no hay forma de salir. No hay forma de salir de la ideología, porque no hay realidad sin espectro. ¿Sí? No hay realidad sin ideología. No hay realidad sin distorsión. Por eso, el núcleo de la ideología es el espectro. ¿Ven ese cuadro se llama Los Embajadores? Es un cuadro del siglo, yo no sé qué, 16, 17. ¿Pero qué hay de raro en el cuadro? Dice Zizek. La parte esa de abajo que ustedes dicen, ¿y eso qué? Eso es como una mancha, ¿eso qué pasó ahí? Parece como un plato. ¿Eso qué es? ¿Esa vaina qué es? ¿Sí? ¿Eso qué pasó? ¿Eso fue que se equivocó el pintor? Bueno, esa es la ideología. Ese es el espectro. Eso es lo que le da sentido a todo el cuadro. Ese cuadro tiene el único valor de ese cuadro es eso que está allá abajo que ustedes no saben qué es. Eso que solamente se puede ver como de reojo es realmente una calavera. Es una calavera. ¿Sí? Y entonces toma Zizek esto como modelo para mostrar que eso es la ideología. La ideología es lo que le da sentido a todo ese cuadro. Eso que no sabemos qué es lo que le da importancia. A nosotros no nos importa los dos personajes, los dos embajadores, ni la guitarrita, ni todo, ni el mapamundi, ni la brújula, ni todo lo demás por ahí que hay muy interesante. Lo que realmente nos interpela es qué diablos es eso que está allá abajo. Eso es la ideología. Por eso nada escapa de la ideología, porque la ideología es lo que le da color a la realidad. La ideología es lo que permite que sobrevivamos, ¿sí? La ideología es lo que nos permite, ¿sí?, sobrevivir. La ideología es la mentira que nos permite sobrevivir. Pero reconozcamos que es una mentira, ¿sí? Y que lo estamos haciendo es solamente para sobrevivir. Y entonces termina diciendo Zizek, ya pasamos del homo soccer al homo sacer, del hombre mamón, del hombre lambón, diríamos, el homo soccer, el sacer es el que se la pasa lamboneando, el lamberico, como se diría en inglés, el soccer. Ya pasamos incluso del lambón y del lamboneador al homo sacer, al hombre sagrado. Todos somos homo sacer. Después del 11 de septiembre, todos somos homo sacer. Ya ni siquiera somos lambones, ¿sí?, sino somos homo sacer, sacrificables. Y toda la democracia liberal es una democracia autoritaria, ¿sí? Toda la democracia liberal. Por eso
por extensión, todo el constitucionalismo liberal, en últimas, es un constitucionalismo autoritario. Y hay que ir más allá de eso. Eso no lo ha dicho cómo hacemos, ¿sí? O todavía no lo he leído, pero se trata es de ir más allá de esa democracia liberal autoritaria. Y por eso hay que rechazar la pospolítica, porque ese es el discurso neoliberal del multiculturalismo y los derechos humanos, y hay que rechazar la posverdad, porque la posverdad es pura ideología. Concepto de lo político, resistencia al estado de excepción global, concepción de democracia, democracia como éxodo, poder constituyente, opinión pública global, deliberante, revolucionaria.